Bueno, con gente de la Comisión de Barrio Sur de María Grande, como así también Eliana Zanini, la responsable del programa nacional del camión cultural aquí en María Grande, en el barrio tan popular como es este. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Bueno, buenas tardes a vos para toda la audiencia. Agradecido nuevamente por acercarte hasta María Grande. La verdad que para nosotros es muy reconfortante poder hacer estos eventos y tener un Estado Nacional presente que también acompaña a esta iniciativa de un pueblo chiquito del interior de la Argentina, como es María Grande. Así que la verdad que muy felices, agradecerle a Eli, a Federico Prieto, que es el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, y obviamente al ministro Tristán Bauer, por tener a disposición este camión que para los pueblos así chicos como los nuestros, como para una comisión vecinal, es imposible tal vez llegar a los artistas del nombre que ellos nos propusieron. Así que la verdad que estamos muy felices. Artistas que llegan y en forma gratuita para toda la gente, no para todos los vecinos. Exactamente, artistas gratuitos que llegan como... Muy buenos además. Sí, como Zagala, como las chicas de Gildas Bailantes. Bueno, ahora pronto ya con el cierre de Mario Bofil, que es un artista nacional. Que bueno, muy, muy contento, muy gratificante y muy orgulloso también de poder haberle traído esta propuesta a los vecinos y a las vecinas. Que bueno, tuvimos que sacar el Festival del Jornalero del barrio, la posibilidad de traerle un evento como este, para nosotros no tiene palabra, así que... Eliana Zanini, bueno, acompañando a Federico en el Ministerio de Cultura y bueno, recorriendo el país con este camión cultural. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar en María Grande y bueno, llevando el camión cultural a toda la provincia de Entre Ríos, como corresponde, nobleza obliga. Federico y yo somos entrerrianos. Venimos de una trayectoria en la cultura pública, Federico la Secretaría de Cultura de Provincia. Yo soy de San José, fui coordinadora de cultura de mi pueblo y a la hora de tener esta responsabilidad en el gobierno nacional, obviamente la provincia siempre primero. Bien, bueno, ¿cuáles son las gestiones que hay que hacer para tener este semejante camión en los pueblos de las ciudades? Bueno, primero es tener en cuenta y remarcar la importancia de que un entrerriano esté en el gobierno nacional. Entonces nosotros siempre decimos que cuando llega un compañero, llegamos todos. En este caso llegan todos y las y los entrerrianos, porque el contacto es mucho más directo. Nosotros con Marce nos conocemos de antes, de trabajar, de articular. Entonces el teléfono cuando se llama y se pide algo es distinto el trato porque ya se viene articulando de muchísimos años antes. Bien, y también acompañando los grandes festivales, ¿no? Porque el Ministerio siempre está aportando técnica o artista de la zona. Sí, eso sí, nosotros tenemos un programa dentro de la Secretaría que se llama Festivales Argentinos, que apoya todas las fiestas populares del país, que el año pasado cuando asumimos el cargo apoyamos a 141 festivales con una decisión política de aumentar el presupuesto en 50 millones más, fueron 150 millones para 141 fiestas populares y durante todo el verano, la agenda de verano que las fiestas populares en nuestro país son cada vez más en el verano, se acrecentan 430 festivales. Qué bueno. Bueno, Solano, presidente de la Comisión del Barrio, bueno, ¿qué se siente en una tarde como la de hoy? Te pido que ahí te pongas frente a la cámara. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá en este hermoso evento, sentirme, como le decía Marcelo, orgulloso de pertenecer a la comisión, de poder haber hecho él en estas gestiones que tan bien hacen en la comunidad. Y es un granito de arena más para la gente que está ávida de pasar un buen momento. A pesar de frío se vino toda la gente del barrio. Sí, seguro, seguro. Agradecerle a la gente de cultura de la nación por haberse acercado. Y bueno, seguramente dejar horas de estar en su casa, pero darnos la posibilidad de esto que no se ve todos los días. Y es una cultura musical que yo creo que nos hace tanto bien, nos olvidamos de todos los problemas que va a haber cantando, bailando, y nos hacen vivir momentos hermosos. Y sin duda brindarle a la gente de la zona, del pueblo, de los alrededores, lo que desinteresadamente lo hacemos con orgullo de pertenecer a esta parte de la ciudad. Muy bien. Eliana, por último, bueno, también se destaca el acompañamiento que tienen de a los artistas, ¿no? No solamente brindar en forma gratuita al público este tipo de eventos, sino que el acompañamiento al artista entrerriano. Sí, ya que sí, tanto la trayectoria que tiene Federico como me ha tocado a mí también acompañar, conocemos la cartera de artistas, de los buenos artistas que tenemos de Entre Ríos y sobre todo también lo pensamos en clave federal. Para nosotros es importantísimo que nuestros artistas entrerrianos viajen a otras provincias para darse a conocer y desde la Secretaría de Gestión Cultural junto con Federico
siempre pensamos en potenciar eso, ¿no? En hacer crecer esas giras para esos artistas entrerrianos para que puedan tocar en todas partes. Bueno, Marce, seguramente seguís trabajando por el barrio y por María Grande. Sí, 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 seguís trabajando. Es lo que nos gusta, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, corrigiendo cosas que por ahí siempre tenemos que corregir, pero bueno, es muy importante para nosotros en tantos años de comisión vecinal tener la posibilidad de verdad de llegar a Nación y que de Nación también se nos escuche. Es verdaderamente muy gratificante para nosotros. Y bueno, nuevamente agradecerles a ellos, agradecerle a la gente que se acercó, y bueno, invitarnos también a redoblar los esfuerzos, porque bueno, seguramente este año que viene, a principio de año, estaremos con el Festival del Jornalero, que será otra gran lucha, otro gran objetivo que nos podemos plantear para seguir brindándole y seguir haciéndolo crecer un festival chiquito, pero que bueno, que también representa la identidad del barrio. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos.